Estamos con Juan Domingo Llorens, director de Defensa Civil de la ciudad de Necochea, del distrito de Necochea. Bueno, en este momento descansando después de una ardua tarea en las últimas jornadas, ¿verdad? Sí, en realidad recién terminamos hace una hora un poco de tomar un poco de descanso porque hace 48 horas que estamos a full, un poco más en realidad, y trabajando más que nada estar cerca de las cosas y de la gente, porque en este momento es cuanto más necesita, y es la gente humilde la que más necesita justamente que estemos al lado de ellos, porque son muchas las preocupaciones, muchas las penurias y las penas que tiene producto de la asociación, el temporal, el frío y la incertidumbre de saber qué es lo que pasa, ¿no? Indudablemente, bueno, la posibilidad que se tiene a través de Defensa Civil es la prevención, es decir, los alertas previos. Esto ha ayudado mucho, la gente se como que se ha acostumbrado, y en cuanto a escuchan la palabra alerta, no se asustan como antes, sino que se advierten, ¿verdad? Sí, en verdad es así. De todas maneras, la crecida extraordinaria del río un poco lo rememoró o lo llevó a aquel cuento del año 80 donde la crecida fue tal, así que tuvimos que ir a un montón de casas y algunos clubes a decirle de que realmente que se quedaran tranquilos, que esto es un problema de la marea, que ni bien bajara la marea iba a estar tranquilo, pero de todas maneras la gente lo quería, nuestra presencia, y que estuviéramos vigilantes toda la noche. Es así que con los bomberos combinamos de Necochea y de Quequén, con la gente de prefectura, y estuvimos vigilantes permanentemente, justamente para, más que nada para llevar tranquilidad. Nosotros sabíamos, de hecho, de que el viento iba a menguar un poco y con esto se iba a retirar el mar, y cuando se retirara el mar, automáticamente el río iba a bajar su caudal. Hubo en lo que es el escollerado que se está haciendo en Bahía de los Vientos un pequeño inconveniente, hubo que cortar la calle, pero más de eso no ha habido problemas como si hubo en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? En realidad la conversación que teníamos con, como yo estoy en realidad, el efecto fundamental nuestro es de coordinación y de operación en algunas cosas, cuando hablamos con la gente de planeamiento, me decían que no tienen registros históricos acá de una marea de semejante magnitud. Si bien había vientos superiores y todo lo demás, pero con respecto a mareas, nunca se dio una marea de semejante magnitud. Y que la nueva escollera ha modificado en gran medida también la traza de las corrientes y de las mareas. Y esto ha llevado simplemente a tener que, urgente, del día lunes vamos a empezar a trabajar para estudiar justamente la incidencia de este temporal con respecto a las nuevas mareas, a las nuevas condiciones y al deterioro que ha sufrido. No era en la parte del escollerado, más adelante del escollerado, ha roto en lo que es, ya pasando casi Bahía de los Vientos. En realidad, el escollerado se la aguantó bastante, bastante bien dentro de lo que yo humildemente conozco. Y en realidad la costa de Quequén ha sufrido muchísimo, y queremos ver si realmente son problemas del cambio climático, el crecimiento del mar, la influencia de las mareas, la escollera. Bueno, tenemos que ir a hacer un trabajo de investigación y de histórico para también dejarlo registrado en gran medida, porque esto es la primera vez que sucede en nuestras costas. Con respecto al trabajo, a lo que fue la organización, digamos, la coordinación, ¿funcionó nuevamente bien de acuerdo a lo que estaba planificado? Sí, porque nosotros teníamos ya el día sábado empezamos a tocar pito, como dice el refrán. Nosotros ya del día sábado sabíamos de que esto iba a venir. El día lunes aceito un poco los engranajes, o sea, llamar a los directores de los hospitales, a desarrollo social, a los secretarios, la gente de tránsito, la gente del corralón, a los delegados, diciéndoles si tenían mi teléfono, poniéndolos a disposición, que vamos a estar comunicados con los bomberos de Necochea, bomberos Quequén, el Radio Club, Cruz Roja, los roperos, en definitiva todos aquellos que de una u otra forma colaboran, lo teníamos todos presentes y avisándoles de que esto podía venir y que lo íbamos a molestar en algún momento. Por suerte, en las primeras horas que nosotros pensábamos del día 22 no sucedió demasiado, a pesar de que hubo viento y todo subió demasiado, pero cuando el viento pegó alrededor de la una del día 22 a las 13 horas, la respuesta fue muy buena. Tuvieron los bomberos prácticamente trabajando en toda la zona de playa y nosotros te digo, la estructura municipal en la 75 y 80, 75, 82, 66 y 50 y pico,
con árboles, con motosierras propias, ayudando a la tarea de los bomberos. Y lo más lindo fue la posibilidad de conectarnos con ya el conocimiento, el ejercicio, con los responsables directos de muchos de los servicios, que es donde más destrozo hubo. Así, un señor Muñoz, que le agradezco muchísimo, de Telefónica, que tenemos el contacto directamente con él, que es el encargado de servicio de mantenimiento. Lo mismo que hay otro encargado de Canal 4 y TCN. Lamentablemente no tenemos mucho contacto, o sea, se nos pierde un poco con la usina y con Telpin. Ajá. Con ellos se nos pierde bastante el contacto y la lucha es mucho más grande. Pero por lo menos con dos servicios tenemos muy buena relación y se trabaja bastante bien. Y bueno, sucedió todo como tenía que suceder, se hizo muy rápido todo, no hubo daños en vivienda, no hubo daños por el temporal, ¿no es cierto? Pero sí, lamentablemente ahora recién a la tarde, en el día de hoy, empezaron a salir los primeros evacuados, producto de la lluvia. O sea, la lluvia y el frío, la lluvia de las casas precarias, que ya están acostumbrados a la goterita, están acostumbrados a la humedad, al chorreo de agua por alguna pared. Pero en este caso, asociado al frío y a la permanencia de la lluvia, lo aconsejamos a un par de familias que tenían chiquitos que por favor fueran a un lugar seco, calefaccionado, alimentados, con ropa. Ahí me llevé a gente de Cáritas a medirlos un poco para llevarles la ropa necesaria. Y bueno, llevar a esa gente y que estén con atención médica, que estén en un lugar calefaccionado, seguro, con ropa, con pañales, con elementos, porque no pueden quedar ahí adentro prácticamente de un lodazal lleno de barro, con humedad, todos mojados, no pueden estar en esas viviendas. Así que tuvimos que evacuar a un par de familias con muchos chiquitos. En el hospital Ferreira se habilitó la sala de donde se hacen las clases de enfermería, o sea, el salón de es un muy lindo lugar, amplio, y en el hospital Irursun la de rehabilitación. Con respecto a problemas, porque hubo en algunas ciudades incluso muertos por frío, en Necochea no ha habido ese inconveniente, no tuvieron ese tipo de... porque no hay gente en la calle, gracias a Dios, en nuestra ciudad, ¿no? Mira, vos sabés que yo no tengo registro en realidad, si en el hospital pudo haber entrado alguna persona por hipotermia. Yo no la tengo, no la conozco ese registro. Lo que sí estoy contento y estoy conforme, y espero tocar madera para que no suceda, es que desde que estamos en la gestión, no sé si quizás producto de la gran publicidad que uno hace y de la reiteración, no hemos tenido accidente por monóxido de carbono, por inhalación de monóxido de carbono. Eso sí lo puedo chequear, porque con eso estamos en contacto permanentemente con la gente de Camusi, claro. Y no hemos tenido accidentes por monóxido de carbono. Tanto las empresas privadas que venden garrafas, como Camusi, como nosotros, insistimos tanto que quizás esto ayude. Como también ha sucedido que hemos tenido muy baja o nada ya de accidentes en pirotecnia. O sea, quizás estos consejos, un poco estos hechos que no sucedan, nos alientan para seguir aconsejando, de ser el consejero de los cómo evitar accidentes. Por eso que salimos ahora con un nuevo consejo, es decir, cuidado con las rutas, cuidado con las rutas, cuidado con las rutas, no frenan los vehículos con el asfalto escarchado. Con ese frío, las gomas están frías, pierden adherencia, se pierde freno, las banquinas anegadas, charcos en las rutas con la posibilidad del aquaplaning, que te lo saca el vehículo directamente de la ruta o te lo manda al medio. Le pedimos a la gente que anda en ruta que tenga mucho cuidado. Y eso nos hemos juntado con gente de Vialidad y la gente del destacamento Vial Quequén. Le hemos pedido que ande con todas las luces encendidas, las luces de la cabeza y del auto. No más de 80 kilómetros, no se puede transitar más de 80 kilómetros, ya es de riesgo después de los 80. Que tengan mucho cuidado si van a bajar la banquina, que busquen un lugar más o menos que sea medio compacto, que tengan cuidado porque se van a enterrar. Y que si no tienen que salir, que no salgan. Estos son días especiales para estar cobachados, protegidos, porque tanto en el casco urbano como en la ruta son peligrosos. La vía pública es peligrosa en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos.